Hola Nico, che, contame un poco, digamos, bueno, ya me estuviste hablando sobre, digamos, tu práctica habitual de grabación y cómo la has ido entrecruzando con la música. Pero, digamos, en tu vida diaria, digamos, ¿qué importancia le das al sonido? ¿Es algo que, como tenés tantos ruidos en la ciudad, es algo que no le prestás atención o durante el día escuchás así, digamos, sonidos que te llaman la atención todavía dentro del ruido homogéneo de la ciudad? No puedo evitar escuchar y en mi vida diaria es una práctica que es ya, que directamente a veces es consciente y bueno, y también es inconsciente, parece una pavada lo que estoy diciendo, pero está todo el tiempo bueno, y va pasando de estado de conciencia a estado de inconsciencia, de atención y desatención. Y me pasa, hay sonidos que sí, que los escucho, que me llaman la atención, hay algunos que detesto, otros que me alucinan. Ayer mismo estaba parado en las vías del tren esperando para cruzar y no, el tren todavía no lo veía, no sabía ni dónde estaba. Es la línea Sarmiento, que es bastante recta, ¿viste? No hay curvas, pero bueno, el tren se ve que estaba lejos todavía. Pero empezaron a sonar las alarmas, las campanas de los trenes, de los distintos pasos a nivel. Hay algunos que son viales y otros que son solamente peatonales. Y era como sábado a medio de noche, entonces ya no había mucho ruido en el alrededor, era un momento silencioso. Y entonces escuchaba una campana lejana y después de una calle mucho más allá, unas, no sé, 5 o 6 cuadras más allá, después escuché la campana de la avenida y como también venía un tren de otro lado, del otro lado, del lado opuesto, empecé a escuchar campanas del otro lado y como que se iban acercando las campanas tanto a la izquierda como a la derecha hasta que llegaron al lugar donde estaba yo y empezó a sonar un timbre, una chicharra y otras chicharras que empezaron a sonar antes también, como que se empezó a hacer como una sumatoria de chicharras y campanas que me encantaba. De hecho, me tomé nota de volver con el grabador a una hora tranquila a ese mismo lugar para tomar ese momento. Y como te decía, esto que me pasa con el subte, ¿viste? De repente estar escuchando música o revisando alguna música y que se mezcle con sonidos que se me filtran por los auriculares que vienen de afuera y quedan bárbaros con la música. Entonces, bueno, grabo esos sonidos para incluirlos en la música. Aquí mismo donde vivo ahora, en el departamento en el que vivo ahora, hay una bomba de agua que cada tanto periódicamente entra en funcionamiento para llevar agua al tanque que está arriba y es insoportable. O sea, es un sonido que está ahí, que es inmancable. Sí, hay un montón de sonidos que están siempre, a los que le presto mayor atención que a otros. Ahora mismo que está lloviendo. En mi casa cuando llueve también sonoramente se convierte mucho porque hay que bajar un techo rebatible en el patio y bueno, empieza a golpetear sobre el aluminio la lluvia y es muy llamativo eso. Qué bueno eso que me decís. Escuchás mucho entonces. aparte porque en el ruido de la urbe con tantos motores y qué sé yo, poder escuchar con detalle algunas cosas es difícil. ¿Vos te parece? No sé, yo lo digo desde mi pampeanismo, que cuando voy a la ciudad veo mucha gente con los auriculares en el lugar, en el subte, andando todo el tiempo así como que van con la cabeza en otra cosa, en una actitud en otra cosa. No los veo como que fueran escuchando, o más bien quieren ir como aislados del ruido, ¿no? Esa es una sensación que tengo, pero ¿a vos te parece que es así, que la gente escucha poco en Buenos Aires el entorno o le presta atención, más allá de los sustos o del sonido de una bocina, ¿no? Que se les interpone en el camino, sino como que si vos lo ves que hay gente que escucha, bueno, no sé, por ahí en la manera de hablar entre las personas, tal vez hablan todos encima y ninguno escucha al otro, también es parte de la cosa. Bueno, eso de que no se escuchen, sí, o sea, sería como emitir una opinión acerca de qué les pasa a los demás. Sí, puede ser que no nos escuchemos.
en las conversaciones y que todos quieren meter su bocado. Pero bueno, es como parte de la idiosincrasia del porteño. Y más allá de eso, hay momentos en que, bueno, que sí, que en las conversaciones nos escuchamos. Que es difícil esto que me decís. No puedo emitir una opinión que crea que sea muy acertada. Pero sí, se nota. Hay una cuestión idiosincrática en la que todos hablamos a la vez, y muy, muy de tano, ¿no? También. Y no nos escuchamos y todos queremos poner nuestro punto de vista, hacer nuestro chistecito. Bueno, no sé, eso. Y con respecto al paisaje sonoro, si lo escuchamos acá en la ciudad o no, sí, puede ser. Yo noto que no hay mucha conciencia del entorno sonoro. De hecho, me pasa mucho, ¿no? De preguntarle a alguien, ¿cómo no escuchás eso? No, ¿qué? Eso que está sonando ahí, ¿no lo escuchás? Ese buf, no lo escucho. Pero, ¿no escuchás? Ah, a ver, entonces se dan cuenta recién cuando lo apagás el sonido. Me pasó el otro día, estaba en una oficina y había eso mismo, ¿viste? Un buf, constante, ¿viste? Y le pregunto a la señora que estaba trabajando con una computadora, le digo, ¿pero eso qué es tu computadora? Me dice, no, ¿qué cosa? ¿Eso que suena es tu computadora? Me dice, no sé. Y era una computadora que, o sea, que estaba apoyada sobre, al estar apoyada sobre un escritorio de madera, o sea, hacía una vibración que era insoportable, ¿viste? No se podía estar adentro de esa oficina. Entonces la levanté y dejó de hacer ruido porque era la vibración que generaba con el escritorio. Y me dice, ah, sí, mirá. Y le digo, ¿pero no lo escuchás? Y me dice, no, me voy acostumbrando. O sea, se ve que me acostumbré, me dice, yo no lo escuchaba. Y le digo, o sea, eso que vos llamás acostumbramiento es en realidad que te estás volviendo loca. O sea, como que no te acostumbras al ruido. Sencillamente lo incorporás y te va quemando el coco, me parece. Sobre todo cuando son ruidos continuos, sostenidos y de todos los días. Y sí, mucha gente va con auriculares. No sé si es por una cuestión sonora que se ponen los auriculares, es más una cuestión vivencial de nada, de estar en tu propio mundo y que no tiene que ver mucho con si estás escuchando lo que querés, o sea, sí, eligen lo que quieren escuchar, los que usan auriculares en la vía pública, en los medios de transporte, pero más que nada para estar en la suya que por una cuestión de no escuchar el afuera. No, no sé, al menos me pasa eso a mí. Yo cuando voy con auriculares es porque tengo ganas de estar en mi historia, escuchando lo que tengo ganas de escuchar. Y a veces me pasa que voy con los auriculares y digo, ¿por qué estoy con los auriculares? ¿Por qué no escucho un poco afuera? Y me lo saco. Y bueno, y escucho. Pero bueno, eso me pasa a mí, porque me gusta escuchar, sencillamente. Entonces, bueno, me saco los auriculares y voy escuchando la música de la ciudad. Exactamente, la música de la ciudad. Toda esa bola que es de los futuristas. Sí, justamente me hiciste acordar de unas cosas que contaba Murray Schafer, el de la ecología acústica, digamos, un poco el iniciador de todas estas cosas allá en el tiempo, donde decía que en muchos lugares el ruido era tal que la gente. Bueno, se habían desarrollado dispositivos para escuchar música, la música, las radios, los auriculares eran una manera de sí, conectarse con una música, con un sonido placentero, con algo que les gustaba escuchar, pero también para aislarse del ruido del entorno, ¿no? Era como ruido para aislarse del ruido o para suavizar el otro ruido mayor. Por eso te lo decía y también porque me había acordado de esta otra pieza que habías mandado, cada uno en la suya, donde hay
gente que están así, ¿no? Como dos mundos distintos, uno un tipo un tanto desesperado y los otros sacando unas cuentas un tanto frívolas. Entonces, por ese lado venía la cosa. Viste que hay una idea, un concepto de patrimonio sonoro, por un lado, de memoria sonora. Y a veces los relevamientos que se hacen son de sonidos que ya no están, ¿no? Es decir, sonidos que están en la memoria de la gente, en el recuerdo. Les cuesta un poco pensar en un sonido, pero en general al tiempo todos tienen algún sonido que extrañan o que lo asocian a alguna etapa de su vida y que ya no está, o un sonido que había en la ciudad y que después la misma dinámica de la ciudad lo fue haciendo perder. Bueno, lo mismo pasa acá, ¿no? En los entornos más rurales también se está modificando, qué sé yo, cuando me vine a vivir acá, sonaban las perdices al lado de casa y ahora no se escuchan más, por ejemplo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algún sonido que extrañes, que recuerdes, que te haya parecido de una época, de un estadio del barrio en su desarrollo y que, bueno, que todo esto, que el tiempo lo fue haciendo desaparecer, un sonido que quedó en tu memoria y que ya no está? Me parece que extraño el silencio, no el silencio, sino extraño la situación de menos ruido. De hecho, en la casa de mis viejos, en la casa de mis viejos está muy cerca de una avenida, que es la avenida Gaona. Es una avenida muy transitada ahora, pero recuerdo que cuando mi habitación daba a la calle, y recuerdo que, bueno, que yo dormía en esa habitación bastante tranquilo. A veces me despertaba algún ruido de la calle porque dormía sobre la calle. Pero la avenida prácticamente a la noche no existía. Y ya de adolescente de repente empecé a escuchar, escuchaba, viste, como una cosa que se iba acercando, así tipo. Y desaparecía, ¿viste? Y tardé en darme cuenta de lo que era eso. Y era la onda verde de la avenida, que venían los autos desde lejos, ya, ¿viste? Con la onda verde y pasaban. Y era como un balón, ¿viste? Un pelotón de auto que pasaba y desaparecía. Y después pasaban unos minutos y volvía ese ruido que se acercaba y pasaba. Y era muy molesto. Y tardé mucho en darme cuenta que se trataba de eso, que era el ruido de la onda verde de la avenida, de los autos que venían agarrando la onda verde de la avenida y pasaban por la noche. Ahora ni siquiera es así, ahora la avenida está haciendo ruido todo el tiempo, no corta nunca. Y si corta, hay muchos autos parados en el semáforo, en cualquier hora del día hay muchos autos parados sobre el semáforo, entonces estás escuchando los motores de los autos parados, pero antes no era así, o sea, en un momento era silencio, después ese silencio se empezó a interrumpir por pelotones de autos que pasaban. Pero en el semáforo, bueno, no había, estaba desierta la avenida entre que pasaban esos pelotones. Y después, bueno, y ahora es una cosa continua. Pasan autos por la avenida, pasan autos por la calle sobre la que está la casa de mis viejos, porque nada, el parque automotor aumentó de una manera, sí, horrorosa. Y hay autos por todos lados, todo el tiempo, gente circulando, autos circulando. ¿No? Y acá Francisco hace su ruido, que bueno, lo quería compartir. Choque de dientes. Buenísimo, me encantan esos ejemplos sonoros y las intervenciones de Francisco. Dicen mucho más que nosotros. Che, bueno, viejo, no te acoso más. Muchas gracias por tu paciencia. Ha sido un placer. Disculpas por, bueno, las dificultades técnicas. Estamos en contacto. Un gran abrazo y un placer la charla con vos.
Oh,
Un tambor con agua de lluvia recolectada desde los techos. Observando, uno encuentra montones de puertas al infinito.
Atardecer del 27 de septiembre de 2009. Hace aproximadamente 20 minutos, antes que el sol empezara a bajar más aún, observamos algo que a simple vista parecían nubes. Pero una era blanca y la otra de un azul, humo, muy llamativo. Y lo que más llamaba la atención aún era el hecho de que las dos armaban como un halo, dos círculos, como si hubiera explotado algo, alguien hubiera hecho explotar algo, como el humo que lanzan al aire los buenos fumadores, dos anillos de humo, dos anillos de humo. Estamos en la zona de Quintas entre Toa y Santa Rosa, en La Pampa. Y la visión es hacia el oeste. Thank you.
Bueno, pero justamente eso, hay líneas dentro de ese campo medio difuso que es la ecología acústica, que cuestionan la cuestión la idea de los ambientes, de la búsqueda permanente de los ambientes menos ruidosos, más puros, ¿no? Más de la naturaleza. Porque dicen, bueno, pero escúchame, si esas son cosas propias de hoy en día, uno no elige dónde vive, son cosas propias de un señor feudal que tiene acceso a un montón de campo y tiene su mansión señorial o su casita de campo, no importa, pero tiene acceso a la tierra, entonces puede vivir en una situación privilegiada en lo sonoro con respecto a los que están en las urbes. Pero bueno, a los campos con las tecnologías los están despoblando porque toda la gente se tiene que ir a vivir a las ciudades, a vivir en los suburbios, porque los que trabajaban antes en el campo ahora los reemplazó una máquina. Con una máquina hacen todo. Entonces, claro, si vivían 30 en el campo, están ahora esos 30 en la ciudad viviendo en los suburbios. Voy a hacer un recorrido por los lugares suburbanos de la mayor parte de las ciudades del interior. Bueno, no sé en Buenos Aires cómo será, pero en la mayor parte de las ciudades del interior, y son toda gente que venían de diferentes sectores de la provincia, de cada provincia, y que muchos de ellos fueron desplazados o desde los pueblitos chiquititos a la ciudad por falta de trabajos y cosas que estaban en relación al campo, que la revolución esa tecnológica, que ya empezó en los años 60 por ahí, empezó a hacer migrar un montón de gente a las ciudades. Y bueno, hoy en día querer volver al campo, cuando las tierras son de otros y no tenemos acceso a la tierra, es una cuestión de un señor feudal. ¿Viste? No es tan fácil, porque yo voy, está bien, puedo ir y hacerme el ocupa loco y corto los alambrados con una tenaza y bueno, al rato me cae la gendarmería y ya está, se terminó el chiste. Pero el tema es que el acceso a la tierra está cada vez más complicado. Yo, Lorenz, escuchándolos atentamente, los planteos que nos están mostrando, que me están mostrando, se hace un panorama obviamente complejísimo. O sea, coincidimos en eso. Tal vez distintas personas lo pueden marcar un poco más negro y pesimista. Creo que poca gente lo puede marcar como algo positivo, pero por lo menos complejo. Vamos a ponerlo tal vez demasiado complejo, porque lo que mencionó Franco con el tema de que un fenómeno puede ser positivo en un aspecto, pero a su vez negativo, o sea, es un aspecto positivo y negativo al mismo tiempo, como una bola, hace que todo sea bastante demencial. Y lo que yo les quiero proponer, tal vez para cerrar este momento de charla, quería ser tal vez, a ver, arriesgado, porque sé que tal vez no vamos a tener la solución acá, pero quiero que hablemos de unas posibles soluciones a estos fenómenos respecto al tema que nos junta ahora, que es el tema de la escucha, o de la escucha del suelo, de la escucha como suelo también podría ser. Quisiera que habláramos o que planteáramos posibles soluciones. No se rían tanto porque obviamente es absurdo pedirles ya una solución. A ver, díganme la clave, chicos, y solucionemos el mundo. Obviamente que es complejo y tal vez no lo vamos a solucionar ahora hablando entre nosotros. Pero yo creo que desde la propuesta se puede ir acercando, o sea, a ciertos carriles, hacia distintas posibles soluciones a ciertos problemas. Entonces, quisiera escucharlos y que habláramos un poco de qué podría funcionar o qué se imaginan, que a mí me interesa escuchar, qué se imaginan como posibles mejoras, tal vez no soluciones, pero mejoras. Yo, por ejemplo, les planteo una pequeña inquietud o un planteo que vengo trabajando hace cierto tiempo, que para mí la mejor solución, que no es solución, pero tal vez la gran mejoría, es simplemente la conciencia. Simplemente tener un momento de reflexión, o sea, de despertar un poco, ¿no? Como el Matrix, o sea, te despertás de un lugar, oh, fuck, perdón, despertar de una situación compleja como la Matrix, despertar y estar en la, descubrir que estás en la misma mierda, pareciera ser negativo, pero
no necesariamente lo es, digamos, tal vez es un paso más. O sea, generas un espacio de conciencia sobre un problema y eso ya te hace manejarte y accionar de manera distinta. Entonces yo creo que tal vez a través de distintos cursos, distintas prácticas colectivas de escucha atenta, de escucha consciente, en distintos contextos, con distintas personas, con distintos grupos sociales, eso puede ayudar muchísimo, muchísimo para que cada persona se maneje distintas, de distinta manera, hasta ciertos problemas, como por ejemplo que hablabas vos, Franco, de una pista de carreras de Fórmula 1 en tu barrio. O sea, tal vez eso no solucione que las grandes empresas que manejan el dinero la pongan o no la pongan al lado tuyo, digamos, pero si la persona que esté en el barrio va a ser consciente y va a decir, mira qué hijos de puta lo que están haciendo, mira cómo me están lastimando el oído, mira cómo están haciendo ta, 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 ta. Y eso ya es un cambio a nivel de raíces profundo que tal vez no llega a salir a la superficie. No sé qué me pueden decir ustedes como posibles soluciones a todas las problemáticas que hemos ido hablando en esta media hora u hora. Coincido con Lorenzo en esto de que hay que tomar conciencia, pero yo vengo de la rama de la docencia, entre otras cosas, y creo fervientemente en que hay que educar para el consumo, como decía Sarmiento, ¿no? En cierta manera, hay que educar para cambiar el esquema de consumo, ¿sí? Porque el sistema de consumo que tenemos hace de que, entre comillas, el ruido, ¿sí?, crezca cada vez más. Para mí es basal. El sistema de consumo nos lleva a todo este tipo de cosas. O sea, si nosotros no promoviéramos las picaditas en auto, no existirían tantos taraditos al volante, por ejemplo, ¿no? O irresponsables al volante, ¿sí? Si no existieran tantos irresponsables al volante, quizás los caños de escape de las motos o de los autos serían un poco más amigables y no tan ruidosos, entre comillas, ¿no? En el sentido negativo del término, ¿no? Ustedes saben que yo tengo una particular aflicción por la palabra ruido, un afecto en particular, ¿no? Pero sí, eso ocurre. Por el otro lado es la educación. Aquí en la provincia de Santa Fe hay una materia en los sistemas secundarios que está vinculado al sonido y al ruido y a lo urbano, ¿sí? En ese plan de estudio lo que se trata de llevar es un poco de concientización a lo que son básicamente el ruido como algo negativo y nefasto, ¿sí? Entonces se habla, y es muy loco tener una materia tan de avanzada como esa en aulas donde el docente generalmente no termina el año por afecciones de la voz, porque grita demasiado. Son las paredes están como las del subterráneo que hablábamos antes, ¿no? Están adornadas con azulejos, la refractancia sonora es tan grande que muchas veces el docente no se lo escucha. Algunas escuelas tienen más de 100 años sus aulas, los materiales no son los mismos materiales que son ahora. En vez de absorber, reflejan. Y muchos docentes terminan pidiendo licencia. En Rosario hay muchísimos docentes por problemas de su voz o de sordera, ¿sí? Y a quienes hemos dado clase en algunos colegios secundarios, en esta situación uno la advierte, ¿no? Porque está en el tema, porque le interesa, porque le gusta, pero no hay tampoco un, digamos, por más que nosotros planteemos la solución, no hay una acción desde el responsable, que en este caso vendría a ser el Estado o el partido gobernante dentro del Estado, que responda a eso, ¿sí? Algo que se convierte en difícil, ¿no? Por supuesto. Sí, igual, por ejemplo, yo también he entrado en aulas, dar clases de música, digamos, en escuelas públicas. Y también desde, por eso yo sigo haciendo hincapié en la reflexión y en la conciencia, porque, por ejemplo, hay distintas propuestas. Yo creo que, por ejemplo, la solución de
obviamente que es un problema que los profesores se lastimen la garganta, es algo real, pero también de algún modo es una cierta decisión que tomó amén, digamos, de todos los problemas que vos estás denunciando. Por ejemplo, la infraestructura de las escuelas, obviamente, eso es otro tema, es otro tema complementario, se suma, es igual de importante. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo patente, digamos, que en un aula con 35 personas de 12 años, una clase que era directamente caótica, entrar al aula, digamos, y era tan alto el nivel de ruido que yo pensé, digo, o sea, si me pongo a gritar es una estupidez, o sea, no tiene sentido. Voy a tener que sacar la garganta, pegarle a alguien, tirar, romper todo para que alguien me note. Entonces lo que empecé a hacer es quedarme en absoluto silencio. Y poco a poco, digamos, todos los chicos empezaban a preguntarse qué hacía esa persona en silencio, en ese contexto. Y entre todos empezaron a tirarse la manga, digamos, y a todos les empezó a llamar tal la atención que todos empezaron a caer como piezas de dominó en el silencio absoluto, digamos. Y una vez que cayeron, yo no tuve que poner ni mala cara, digamos, simplemente era demostrarles que había otras posibilidades, y eso se fue retroalimentando. Entonces, eso es lo que digo yo, la profesora gritando más fuerte que los alumnos no es una buena solución, sobre todo si uno es consciente de que el sonido es algo, es un arma, digamos, que puede ser utilizada para bien, para mal, sobre todo para mal, digamos, muchas veces, y como lo estamos viviendo en estos tiempos, se utiliza para mal, para pisar, para dominar. Entonces, yo creo que si uno toma conciencia, si uno, por ejemplo, ni hablar como docente, digamos, si uno se informa un poco más, si estudia un poco más, distintas problemáticas que vienen sucediendo no hoy, sino hace 50 años, como decía Fabián, que es desde los 60 que están pasando estas cosas, y desde los 60 y 70, con Murray Schafer, se viene trabajando esta problemática. Por ejemplo, Murray Schafer tiene un libro que son 100 ejercicios para el aula, se llama El compositor en el aula, sí. Pero que en realidad es impresionante, porque no es solo de la composición, sino que es de la educación sonora, digamos. Y hay un montón, pero un montón de ejercicios para hacer y que incentivan a escuchar y no a dominar y no a que los alumnos nos escuchen a nosotros, sino que entre todos se escuchen y nos escuchemos. Entonces, por eso que digo que yo la conciencia es algo vital para todos, para docentes, para alumnos, para transeúntes, para políticos, ni hablar, digamos, para todo tipo de personas. Yo creo que por ahí puede venir un poco un cambio que no sé, digamos, no voy a pensar, no voy a ser tan positivo que va a cambiar a nivel a rasgos tan grandes, pero por lo menos rasgos pequeños y detalles que creo que pueden ir marcando de algún modo desde esa mínima conciencia, antes de actuar, pensar, que es algo que a nadie le gusta que hacer, sobre todo a la gente arriba nuestro, que alguien que piensa es alguien peligroso, digamos, alguien que piensa, alguien va a tomar varias decisiones, y esas decisiones se van a ser bastante independientes, porque se tomó ese tiempo para decidir lo mejor para él, digamos. Aún cuando digo él, puedo hablar de comunidad, puedo hablar de familia, puedo hablar de provincia, puedo hablar de sociedad, de nacional, de lo que sea, pero se tomó un tiempo, y eso es lo que nadie quiere que pase, digamos, eso es lo que nos están manejando para no pensar. Entonces yo creo que si nosotros pensamos por un segundo, si nos detenemos un segundo, yo creo que ahí estamos haciendo la mejor batalla que podemos hacer. Y después, esos otros cambios de infraestructura, cambios que demandan cosas mucho más grandes que las que contamos nosotros con nuestras manos y nuestras cabezas, se pueden ir trabajando, porque cuando se da vuelta la tortilla, son un montón de personas que piensan y que dicen, esto no sé si está bien, bueno, es muy sencillo cómo va a caer eso, cómo va a cambiar esas cosas. Pero de otro modo, digamos, desde un accionar puntual, yo no creo que tampoco cambien. Por ejemplo, si cambian la infraestructura de una escuela para que sea mejor acustizada, no creo que cambien las cosas tampoco a nivel profundo, digamos, a nivel de comunicación horizontal y no comunicación vertical y no aplastamiento social. Entonces, yo creo que desde ahí, desde el pensamiento mínimo, digamos, del pensamiento silencioso, desde el actuar lento, creo que ahí se puede cambiar mucha mayor infraestructura que una pared, que unas bocinas, inclusive, tan problemáticas son. Te decía que en aquella performance que vi, un concierto que dio Peter Hamill acá en el Teatro Español de La Pampa, haciendo una gira por Argentina en una combi con el ingeniero de sonido y él.
digamos, los dos manejaban y andaban, así que paraban a cargar nafta, acá en Castex, en los pueblitos de La Pampa, en Hacha, y después estuvieron acá en el Teatro Español. Y me acuerdo que cómo manejaba él la escucha de la gente. Para empezar, algo que llamaba muchísimo la atención era que tenían el ecualizador plano. No levantaban ninguna frecuencia. Y el tipo decía que él no entendía, que había visto que acá en Argentina todo el mundo le metía mano a las frecuencias, ¿viste? De los ecualizadores, en vivo. Claro. Y ellos tocaban, el ingeniero de sonido era todo plano. Y Peter se iba allá abajo, a un punto casi inaudible. Entonces obligaba a escuchar, porque vos lo veías que estaba tocando allá abajo, ¿viste? A un punto casi inaudible. Y después subía. Lo mismo lo he visto hacer al Chango Spasiuk en vivo, ¿viste? Momentos donde saca toda la amplificación y para ante todo el teatro toca otra vez como tocaba Gardel, así, nada más que con la acústica del teatro, ¿viste? Y obligan a escuchar, a escuchar. Desde su propio sonido, el músico obliga a escuchar. Ahora, he ido a otros recitales donde supuestamente son músicos que hablan de la escucha profunda, entre otras cosas. Un recital, me acuerdo, de Damo Suzuki y un combinado de gente que estaban Alan Curtis y Charlie Zaragoza y varios más en un teatro ahí en Buenos Aires. Y yo dije, bueno, acá voy a ir a escuchar. Y me acuerdo de que era al revés. Podías gritar y hacer lo que quieras, el volumen era demoledor, asesino, te dolían los oídos, salías de ahí con la cabeza aullando. Era de todo menos una experiencia de escucha agradable, ¿viste? Te entraba por el poder, el golpe del sonido. Quizás era la onda de Suzuki, no sé. Pero yo he ido a muchos recitales así por ahí de experimental que a veces, en vez de manejar esa cuestión del sonido, digamos, deciden el ataque, ¿viste? El ataque con el ruido, a un volumen mortal. Qué sé yo, como lo hacían los Who, ¿no? En esos experimentos que por eso quedó sordo Townsend. Rompían, y mucha gente quedó sorda en sus recitales. Gente que se sacaba los tapones de las orejas, porque un recital, y te daban tapones para los oídos en el recital, a los asistentes. ¿Para qué? ¿Qué necesidad de hacer eso? Para que el otro no le rompiera la cabeza, no le rompiera los tímpanos, el volumen en el que iban a tocar, porque querían batir un récord en la isla de Wight, ponele. Sí. Y entonces a la gente se le reventaban los tímpanos directamente. ¿Viste? Entonces, un poco como que eso que decía Lorenzo, es así. A veces tenés que dar vos el ejemplo, justamente hablando de qué podemos hacer. Es eso, dar el ejemplo, porque obviamente el mundo no lo vamos a cambiar. Somos cuatro gatos locos siempre, pero uno cambia lo que puede de su entorno, en su actitud. Y si tu actitud hace un poco decir, cómo la ejemplifica, como algo de decir, bueno, mirá, ustedes, todo esto se hace así, a mí me gusta, que me parece que se puede hacer así, de esta otra manera, y vos lo ejemplificás en tu vida diaria. Yo, por ejemplo, escucho, todas las mañanas me escucho 3 o 4 horas de radio de cumbia al palo, ¿no? La radio con los mensajes y todas las cosas. ¿Por qué? Porque el pibe que labura conmigo escucha eso básicamente todo el tiempo, ¿viste? Y yo no le hago escuchar a él otra cosa porque me doy cuenta que lo pone mal, ¿viste? Lo pone mal porque es como que lo desubica y justamente ese es su factor de identidad. Él se identifica con eso. Y bueno, entonces yo lo escucho y escucho toda la mañana y me voy aprendiendo los nombres de las canciones, ¿viste? De las cosas que él escucha. Y vos sabés que me ha sorprendido cómo escuchan. El tipo se da cuenta cuando el de la radio, cuando el operador pone un cassette y cuando pone un CD. ¿Viste? Me dice, esa banda que estás escuchando ahí, ponele, no sé, Cachumba, ese es un cassette de Cachumba, pirata. Dice, pero aparte, fíjate cómo suena el cassette. Dice, ¿viste que le faltan? ¿Es otro sonido? Es como más potente, dice, pero tiene menos presencia. Dice, ¿viste que es distinto? Mirá. Dice, bueno, entonces cuando va escuchando la mañana, le digo yo, ¿cómo haces para identificar si el de la radio está pasando una cinta o un CD? Digo, bueno, lo tienen recontra remil manchado. ¿Viste? Y bueno, yo respeto su cuestión de identidad, digamos, que él se identifica con eso, y trato
dentro de eso, de preguntarle, de que escuche más de eso, a ver, que lo escuche de otra manera eso mismo, ¿viste? Y me decía, la verdad que tenés razón, yo no me había dado cuenta de ahora tenés razón, dice, no me había dado cuenta que yo sabía esto, que me había dado cuenta que si era un cassette. Y bueno, fíjate, el tipo, le digo, incluso cuando el otro llama y a la gente le manda mensajes, qué sé yo, todo el tiempo, y el chabón es uno que está haciendo jodas todo el tiempo, ¿viste? Así entre ellos, y que la trasladan y hablan de los que lo llaman, porque bueno, tratan de armar su pequeña comunidad porque ellos viven de las publicidades que le dan esa gente, ¿no? Claro. Es así, de la despensa del barrio, que esto creo así que tienen que tratar de hablar del que está en el taller, del que está en la despensa, del que está, bueno, haciendo diferentes cosas. Y por ahí el tipo los bardea mal, ¿viste? A los otros, que le mandan cosas. Y le digo, bueno, fíjate, le digo, ¿cómo? Fíjate el tipo, le digo, ¿vos te parece que es normal? Le digo, el tipo les toma el pelo a la gente, esa misma gente que lo está bancando, ¿viste? Y bueno, a veces le hago algún comentario así, pero no en onda taller sonoro, claro. Si, de, digamos, sino claro, en el comentario común, en la charla. Y otro día estamos haciendo tal cosa y dice, fa, cuando escucha dice, fa, este no escucha a nadie, fíjate que este no escucha a nadie, dice, él habla a él todo el tiempo y no los deja a los otros, ¿viste? Y yo digo, mirá, qué increíble, cómo bueno, esas son las pequeñas cosas, ¿no? Claro. Que plantean una duda, porque uno es más una cuestión de dudas que de soluciones. Si uno la tuviera tan clara, como decía Laurie Anderson, yo no la tuviera tan clara, no hago música, no hago arte, me pongo en la esquina a repartir volantes, a repartir panfletos. Claro. De cómo hay que solucionar el mundo. Uno es una duda. Entonces sí, justamente las cuestiones de concienciación y esto que hicimos, Radio Calle, esto que estamos haciendo ahora en este momento, ¿no? Esto de comunicarnos y hablar de estos temas, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos poniendo ese granito de arena, y después cuando vos lo estés transmitiendo y cuando vos lo estés editando, estás trabajando en pos de lograr algo que ayude, que colabore, es un granito de arena. Así que lo veo muy, muy, muy interesante todo el debate por ese lado. Por otro lado, hay algo que me quedó colgado de la cuestión del sonido, ¿viste? De los tipos que van escuchando música, qué sé yo, ¿viste? Que este, por ejemplo, flaco que labura conmigo, él tiene un Falcon rabiosamente pintado de negro, así funebrero, con todos vidrios polarizados, y le mete su orgullo, es un sistema de audio que tiene adentro, un subwoofer gigante que le ocupa todo el baúl del coche, no puede meter nada, por ejemplo, en el baúl del coche, por el subwoofer, y creo que tiene otra batería en el coche para poder abastecer de electricidad todo el sistema de audio, y va todo el tiempo, ¿viste dónde va? ¿Viste los graves esos asesinos? Sí, sí, sí. Y ellos salen a pavonearse por el barrio con eso, ¿viste? Y las pibas lo miran, porque yo digo, y bueno, loco, los pájaros hacen lo mismo. Las calandrias, qué sé claro, yo, los canarios, los pájaros, hacen ruido, cantan, está bien, es una melodía, su canto de identificación, pero son cantos de decir, acá estoy yo, marcan que ahí están, marcan que bueno, tratan de identificar a un congénere que anda por ahí, y que los escuche, o que el congénere le responda con ruido, con su ruido, entonces dice, por allá anda otro hornero, qué sé yo. ¿Viste? Me voy a ir para allá, o allá está tan hornero que como uno no identifica las diferencias que puede haber entre horneros, le parece que son todos iguales, pero dice ese hornero, no, yo con aquello por allá no voy porque allá están los horneros, eso que son unos horneros detestables, yo por ahí no me meto, ¿viste? Claro. Y los identifica por el canto, bueno, y si no, cantan para aparearse, ¿no? Y hacen mucho ruido para aparearse. Por ejemplo, una noche, me acuerdo, en el 98-99, te tengo que pasar esa grabación para tu programa. Ahora, dale, justito me acordé. Una noche estábamos con mi amigo el chileno, acá a las 9 de la noche, por ahí, de una larga jornada de albañilería y después guitarreada, y ya era la hora de íbamos a cenar algo, qué sé yo. Era octubre, hacía calorcito, y empezamos a escuchar ya al atardecer un sonido, viste, así unos, como era, parecía una alarma, loco, de lejos, viste, variaciones de una alarma. Yo digo, qué raro, que viene, pero venía del monte y acá estaba muy despoblado y a los alrededores de casa no se veía nada, era todo oscuro, era todo campo oscuro. Teníamos unas lucecitas nosotros ahí prendidas, pero veías ahí nomás, las absorbía la oscuridad. Entonces,
Vimos que el sonido ese venía de una parte de una callecita que había un relicto de monte bastante interesante. Yo le digo, che, vamos para allá a grabar, a ver de dónde viene ese sonido, ¿viste? A ver qué es. Sí, porque él tampoco identificaba. Digo, porque no para. Era, ¿viste? Mucho cambio todo el tiempo, ¿viste? Y era como un sonido electrónico. Digo, qué raro, ¿viste? Digo, pararon unos marcianos ahí en el monte, vamos a ver qué pasó. Entonces, fuimos caminando, ¿viste? Hasta allá, nos llevamos el termo, el mate, todos los insumos, obviamente, necesarios. Nos llegamos allá con el termo y el mate, qué sé yo, y la grabadora, ¿viste? Un Walkman, el Walkman de cassette. Y que justamente eran esos Walkman que tienen compresión de periodista, ¿viste? Los Walkman de cassette, claro, que claro, bajan el ruido de atrás para que se escuche bien la voz, ¿no? Exacto. Bueno, y resulta que cuando llegamos, el sonido salía de un árbol. Le digo, no hay nada electrónico, son pájaros. Y parecían 10.000 pájaros, no sé, parecía un mitín de pájaros, porque todos los sonidos eran distintos, eran secuencias que nunca eran iguales. Yo creo, ¿qué pájaro? ¿Qué es un encuentro entre distintas especies? Y digo, esto es un aquelarre de pájaros brujos. era muy extraño, ¿viste? Desde nuestro desconocimiento, estoy hablando ya del año 1998, 99, por ahí. Recién habíamos venido a vivir acá. Y bueno, dejamos, como me di cuenta, certifiqué que eran pájaros, que cuando nos acercamos y empezamos a hacer ruido entre los pastos, se callaron. O sea, podían estar cantando a semejante volumen que se escuchaba a 500 metros, de noche, o lo que le agregaba mucha rareza, de noche, y escuchar a la vez, porque cuando escucharon sonaron nuestros pasos en el pasto, se callaron. Bueno, dejé la grabadora, nos retiramos, y a los 2-3 minutos que nos retiramos, nos quedamos sentaditos arriba de una piedra, tomando mate ahí al oscuro, empezaron de vuelta. Y siguieron. Resulta que era una sola calandria. Las calandrias imitan a un montón de pájaros y les cambian los patrones, y son como improvisadoras. Todo el tiempo están variando, ¿viste? Lo que están cantando, todo el tiempo. Entonces recogen durante el día el sonido de los loros, el sonido de los chimangos, el sonido de los tordos, de los gorriones, de los mixtos, de los chingolos, de lo que fuera, y ellos agarran fragmentitos y los repiten, pero con sus arreglos y en secuencias que parecen de improvisación libre, o, viste, parece que estuvieras escuchando un fragmento de Cobra, de John Zorn, por claro, ejemplo. Claro. De improvisación por reacción, así. Increíble. Bueno, nos vinimos, después de una, qué sé yo, habré grabado media hora, 40 minutos, y seguía. Nos vinimos, llegamos a casa, Gustavo se fue a su casa, qué sé yo, nosotros en algún momento nos acostamos a dormir, tipo 2 de la mañana. Salgo otra vez afuera porque la noche estaba linda y escucho que seguía. Me acuesto a la mañana, me levanto 8:00 y la calandria seguía cantando. Un pájaro tan chiquitito, en un trance absoluto, emitiendo su sonido a gran volumen durante varias horas ininterrumpidas. Después leí, tiempo después, unos escritos de ¿viste el otro viajero que había acá, tipo Darwin, que había pasado por acá, como es Humboldt era, o bueno, no me acuerdo cuál de ellos, que decía que lo había impresionado justamente la calandria y el poder de improvisación que tenía, ¿viste? Muy equivalente al de los ruiseñores, que es un pariente de la calandria. Claro. En Europa, que le dicen los ruiseñores. Pero esta tiene un poder increíble. Y hay una frase acá, que es de muy conocida, de un poeta local, que es Juan Carlos Bustillas Ortiz, que es un poeta increíble, futurista, que dice, 1000 pájaros ella sola era la sabia calandria. ¿Vos viste? O no, 1000 pájaros sabios era la sola calandria. Así es. Mirá. 1000 pájaros Mirá. Sabios era la sola calandria. Y la verdad es eso. Y bueno, ¿y qué hizo la calandria toda la noche? Y marcó que ella estaba ahí, en ese lugar del mundo, que existía, que estaba arriba de esa planta y que estaba queriendo
ponérsela a algún otro calandrio, que estaba queriendo tener relaciones con alguna otra calandria, ¿no? Que quería o aparearse o simplemente celebrar que está viva, porque incluso llega un momento que con ese sonido la toma tanto, pues imagínate lo que le debe afectar el cuerpito, porque tiene un volumen gigantesco y una calandria, qué sé yo, no te mide más de 25 centímetros. Es pequeñita, sí. Claro, entonces, imagínate cómo la debe afectar físicamente, al punto que se ve que entra como en un trance y llegan a pegar volteretas en el aire, pegan saltos desde las ramas o si el trance le agarró arriba de un cable de la luz, por ejemplo, arriba de un cable de la electricidad, se levanta, pega un par de volteretas en el aire y vuelve a quedar parada en la rama o en el cable y sigue cantando, ¿viste? O sea, es algo que la toma completamente. Entonces, bueno, un poco como que los humanos no tenemos esa semejante habilidad para cantar tan lindo, ni para estar, ni para, digamos, algunos sí, ¿no? Porque hay mucho de eso en la música, ¿no? De encantamiento, ya sea del oído, pero también de encantamiento de atraer amigos y, posibles enamoramientos. Y bueno, hay mucho de eso. Y también de la cuestión de decir, bueno, acá estoy. Y también la distinción social, porque en el barrio ya tuvo acceso a un autito, un catango, que lo tiene bien tuneado y con un tremendo equipo, por más que esté en la villa, él ya está en un punto donde los otros que están en la esquina lo envidian. Los otros quieren estar o hacerse amigo de él o mirá, ¿viste? Te voy a presentar mi hermana. Claro. Porque hay mucho de eso, ¿viste? Hay mucho de eso. Entonces, es muy, muy interesante cómo funciona el ruido. Después, bueno, no sé, en la ciudad creo que estábamos hablando hace un rato de un nivel ya de alienación, que justamente ahí no creo que pase eso, digamos. Ya, donde hay tanta cantidad de gente, es como que ya el ruido es para protegerte de los demás o para protegerte de un entorno poco deseado, qué sé yo. Tengo un problema con este reloj. Empecé a fichar ayer y después salí de ahí está el otro. No te ando el dedo. O la pateo a dar un poquete.
Diputados, es que tiene huevos el tema. Es que tiene huevos el tema. Pero de aquí, ese es el tema que hace. Es que tiene huevos el tema. Es que no tengo ni un palo. Toma, toma. Esto, curunado esto, por lo menos. Felicidades, vaya a ser ahí, se va a pasar la demanda de agua, esa. A dónde llega, si no le mando a la Virgen de Baico, ¿cómo le gana? Por ser de la demanda, Bueno, la traducción es así: Capé, felicidades, si la quiere decir amigo, felicidades, amigo.
¿Y por qué no me avisaste por WhatsApp? Me alegro contigo que te hayas casado, porque si no iba a morir virgen. Esa es la palabra. Ese es un amigo que tengo en Paraguay, me mandó. Lo que vamos a escuchar son los sonidos de mi casa, adentro y afuera, en una noche de verano, en la Cuesta del Sur, en Toay, La Pampa. Esta es la caldera de casa, por ejemplo. Y ahora vamos afuera. Hoy es lunes 15 de febrero y este es el sonido que hacen los patos del parque de la TED2 acá en nuestro barrio cuando comen. Les tiré un montón de pan y se vienen todos corriendo, se ponen como locos. Hay gaviotas también que vienen de arriba y les roban y los patos las quieren echar. Se pelean. Después nos vamos a cocinar con brazos, hermano. ¡Pa! ¡Si sí, ganaste! ¡Avanzando, papá! ¡Matar! ¡Está loco, Walter! ¡Está loco, eh! ¡No, no!
Avenida Córdoba 1739 entre la calle Rodríguez Peña y la avenida Callao. Parada de la línea 132. Recorrido de la línea 132. Terminal de ómnibus de retiro, ferrocarril San Martín, ferrocarril Belgrano, ferrocarril Mitre, avenida Leandro N. Alén, avenida Córdoba, Tribunales, Facultad de Economía, Facultad de Medicina, avenida Corrigón, 11, Plaza Miserere, avenida Rivadavia, Primera Junta, Plaza Flores, Varela, avenida Carabobo, Cementerio de Flores. Fin del recorrido. A grabar un minuto de momentos. Ya te explico. Thank you.
pincho un poco el culo. ¿Tienes llave? ¿Cómo graba? Thank you.
Dicen, ¿me pueden leer qué dice ahí? Homo futbol erectus. Sí, homo futbol erectus. Gracias. Eso dice. Está esperando.
dicen que le ponen su harta mayonesa cuando le ponen su harto aderezo. Nosotros le ponemos mayonesa, señora, rica mayonesa con harto, harto queso. Venga a saborear estos ricos elotes, qué sabrosos elotes del campo a las puertas de su hogar. Si no viene es porque acaba de comer o porque de plano no quiere, señora, porque estamos a solo unos pasos de las puertas de su hogar con estos ricos elotes, estos ricos esquites, deliciosas patitas y ricas mollejas de pollo, señora. Acérquese a comer, acérquese a saborear un rico elote, un elote grande, un elote cocido, bien tiernito, bien preparadito, señora. Venga a saborear, acérquese a comprobar por qué somos los mejores del rumbo, señora. Porque nosotros sí, le ponemos su harta, harta mayonesa y su retierto, harto queso. Venga, acérquese a comer unas ricas patitas de pollo. Le ponemos su harto, harto limón y su rica salsita, señora. Venga a saborear estas ricas patitas de pollo. Ayer vi una propaganda de Adidas en la cual era una serie de jóvenes que estaban todos hipnotizados tipo zombie en un entorno totalmente desprovisto de cualquier forma natural. Eran como subsuelos y lugares totalmente entre futuristas y típicos de un escenario post-guerra nuclear, tipo búnker. Y eran todos caminando hacia el mismo lugar, mayoritariamente personas jóvenes, con los palos de selfie, con un entorno tecnológico tal vez de alta complejidad,
en lo que respecta a sistemas de vigilancia y control, que es un poco lo que evidencia que los líderes mundiales nos están mandando hacia eso, o nos quieren mandar hacia eso, en algunos casos no lo van a lograr. Pero bueno, me llamó muchísimo la atención, es una propaganda, si mal no recuerdo, de Adidas, y después dice, sobre el final dice, el futuro es ahora o algo así, así que evidentemente hay una tendencia a llevar a la humanidad hacia eso. ¿Quieren a papi? Vamos, chicos. ¿A dónde? Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Thank you.
el tobogán es inflable, vi todo. Pero lo único que no me subí a nada. Ah, no te subiste a nada, pero acá hay un montón de chicos que se están subiendo. La están pasando bárbaro. La pasan bárbaro, pero yo algunas veces no. ¿Algunas veces no? No. ¿Por qué? Porque no tengo plata, entonces como en juegos. Ah. No tengo plata, no tengo nada. Ah. Y lo que pasa es que aparte estamos a fin de mes. Igual con la plata no se, casi no se, un poco se hace. Sí, exactamente. Lo importante son los sentimientos, no todo con la plata. ¿No? Sí. ¿Qué opinás? Y aparte, ¿qué viste? ¿Viste cosas, billutería? Sí, vi de todo, vi billutería. Hay mates, hay billutería. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. ¿Acá a dónde subimos? No, tenemos que seguir. Tenemos que subir algunas piedras, acá. Como un ruido aparte que nunca se termina. Y aparte la ley. Agosto y primero de mayo, lluvia. Vamos a probar para ese puente la posesión importante.
atontados, idiotizados, imbéciles, bastardos, tontos, inútiles. Así es como conocía yo a la raza humana, llena de perjuicios, de malas prácticas, de envidia, convertida en el reflejo de una civilización mediocre que en vez de vivir en paz quería la guerra. Porque hay que hacer valer los 20 pesos. Ah. Ahora. Ay, pero. Uy, mira. Choca. Se mató. Se mató. Ah, selfie. Se están sacando una selfie. Bueno, mamita, hace mucho que venía de este lado. Pagaba 20 pesos. Y así tiramos para el otro lado. ¿Cómo es la dirección? Ah, claro, qué boludo. Yo pensaba que era por fuerza. ¿Y cómo están girando los muchachos? Ah, para el otro lado. Thank you.
fue o qué? Repasadores, cortinas, portátiles vendo, baldes para residuos, silloncitos, sillita vendo, bañera, llevamos los cestos canastos grandes, con tapa para la ropa vendo, cuchilla grande vendo, cucharón, espumadera vendo, silla grande reforzada y apilable vendo, señora, señor, la silla grande reforzada y apilable vendo. Los cestos canastos con tapa y para la ropa vendo, palitas, baldes para residuos vendo, silloncito, sillita, bañera vendo, cucharón, espumadera vendo. Miro desde esta azotea parte de los 3.200 kilómetros de frontera que comparte Ciudad Juárez, México, con Estados Unidos. Desde acá se distinguen las 17 más grandes fábricas, de las cuales solo dos son mexicanas. Soy parte de los 69.000 trabajadores que aglomeran estas 17 grandes fábricas. Antes trabajaba en el campo. Ahora estoy aquí en Lexmark, la marca casi número uno de impresoras. Ahora mismo mis compañeras y yo estamos en lucha. Nos amenazaron. Si apoyamos a mi compañera Toñita. Ella se está postulando para la candidatura aquí en Ciudad Juárez. Toñita denuncia a los partidos y a la explotación de las transnacionales. La clase a la que pertenezco, que es la clase obrera juarense, estuvo callada, padeciendo de la penetración de los que tienen dinero, el feminicidio, la trata de personas, la proliferación del narcotráfico. Todo esto con la complicidad del gobierno y empresarios. Ahora gritamos, no tenemos nada. Corazón obrero presente. Oh, y eso por allá fue de momento. Los ojos me robaron a mí, yo me quedé en plata, me echaron del hotel y al otro día robé yo. Es que los ojos nada más me quitaron la plata porque yo estaba tirando gales, nada más pobre. ¿Qué más huevo en yo? Como a las 2 de la mañana y me quedé parado en la puerta esperando para entrar. Entonces me iba a chingar por ahí. $100, qué huecote. Like, no, es que. Mucha salud. Yo doy otro 100, me lo chirre, una de huevo. Y yo tan con los ras que me, y me sueltan y me entregan el gale. Me entregan todo menos la plata, suspiro. Y estás con horre. Y ahora después, ahora sí, ahora sí. No vaya buscando ni nada. Y lo puse.
Vamos chegando mais caixa ainda para você, um total para você, aproveita. É loucura total, tá, sorvete, ó. Barato hoje, 8,50. Tá bom, você? Tá bom isso aí, tá bom? Tá bom, você? Si estás sentado, te queda como muy, muy arriba. Además, muchos. ¿Sí? Y como respirador puedes hacerlo al grado que quieras. Por eso es. Pues yo no lo veo mucho así. Yo diría, si tengo un respirador, yo más o menos así. A unos 5 grados, más o menos. Yo por ejemplo, yo para mí sería más, como más arriba. Más arriba, ajá. Sí. Es que te digo que sí. Entonces, sí, hay muchos que se acostumbran a dibujarlos. Imagínate los pintores que luego veo que están así como parados. Ajá, exacto. Pues primero vamos a hacer lo que sería el mismo rostro con variaciones de lado. Por ejemplo, ya ven que el está el círculo, está el triángulo. Y ese es el triángulo para ver la cara de frente, ¿no? Y si hacemos un triángulo, más o menos, así. O de este lado, vamos a tener un rostro así, al final. Ah, ok. Para que sea de perfil, por ejemplo. Son los mismos pasos cambiando las figuras. Pero ahora serían como de ladito. Exacto. Cambiando un poco el triángulo, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Como que el triángulo lo haces... Porque, por ejemplo, estamos así y lo inclino un poquito, ligeramente hacia mi izquierda. Eso quiere dar la apariencia que está volteando nada más. Recuerden, entre más chico sea el dibujo, ajá, los rasgos se van perdiendo más para que se vea mejor. De hecho, el principio sería no borrar. ¿No? No, por lo mismo de que, por ejemplo, si se equivocan, lo hacen en otro lado. En otro lado. Ajá. Y ya más adelante, ajá, el principio no va a ser hacerlo en otro lado, sino componer el que tienen con los errores que ya están.